Puedes poner. A ver, no me hagas. Sí, claro. Sí, claro. A ver si me escuché que me hacen varios de ellos, ¿no? Para ver si me hago. Queremos comentarle que adicionalmente le vamos a entregar estas firmas originales, firmas que se estuvieron recabando en las distintas marchas que, donde la ciudadanía salió a manifestarse en contra de, pues, de lo que ha venido prevaleciendo en esta entidad federativa, donde realmente vemos un rumbo incierto por parte de quienes tienen la obligación de llevar a la ciudadanía a una mejor vida digna, ¿no? Y en ese sentido, pues aquí le vamos a entregar estas originales de las firmas de ciudadanos mexicalenses, todos. Son casi alrededor de 10,000 firmas que esperemos nos las reciba usted como documentales privados. Así es, todas son originales. ¿Podemos fotocopiarlas? Sí, de hecho, deje de decir exactamente el número de firmas contabilizadas. Para si tienen alguna duda, pues obviamente que se pueda. Son 9,869 firmas originales. 869 firmas originales con sus respectivos nombres y su respectivo clave de lector por parte de todos y cada una de las personas que han dado su consentimiento expreso para poder llevar a cabo esta denuncia de juicio político en contra de la diputada local del tercer distrito, Victoria Méndez Duarte. Pidiéndoles de favor que esas firmas sean debidamente resguardadas porque tienen una importancia sumamente trascendental para este movimiento que se llama Mexicali Resiste. Nosotros le tenemos mucho respeto a esas firmas, consideramos bastante responsables esas firmas y les pedimos de favor que con lupa la cuiden. Estas firmas son muy importantes porque es la voluntad de la sociedad que está plasmada en esos documentos. ¿Es juicio político contra Victoria Blente Duarte? Por violaciones graves a los delitos, a los derechos humanos de los manifestantes en la casa municipal en época del mes de enero del 2016. Y negar su cargo. Y negar al pueblo. No son 100 firmas. Negó al pueblo. 869. ¿Cuántas? 9,869. Okay, firmas originales. Tengan compañeros para que las muestren porque son ustedes. Así es. Así es. Este abogado no haría nada si no es con la participación de ustedes. Así es. Toda la ciudadanía que representamos el movimiento, aquí estamos presentes. Y nadie nos paga. Pero estamos luchando por nuestros derechos ciudadanos. Y respeto. No más violaciones a nuestros derechos. A los derechos ciudadanos. Que la señora diputada con todos sus estudios negó al pueblo. Entonces, pues, ¿para qué la queremos ahí si no nos está representando? Nos negó, dijo que no representaba al pueblo. Entonces, ¿por qué sigue cobrando el cheque del pueblo? ¿Cuántas nos va a la fecha de ratificación? ¿Cuándo? ¿En qué? Usted agarra acá. Así es, pollo. A mí no me apoya el movimiento. A mí no. Mire, yo voy a matar a la presidenta. Sí, aquí tenemos el registro de las firmas que hemos recabado en toda esta movilización que tenemos para la señora Victoria Bentley, más los anexos después de este recuento. Y está todo bien documentado, caramba. Sí, pero sí. Sí, claro que sí. Le podemos poner una. Sí, le voy a poner una cinta yo.
Muchísimas gracias. Sí, a la presidencia, ya después ellos van a presidencia. A partir de este momento, en un término de 3 días, se tiene que ratificar esta denuncia. Nos vamos a dirigir obviamente a presidencia, ya sea más de rato o mañana, para saber cuándo quieren que acudan las personas que se han sentido agraviadas y que han denunciado, pues obviamente, los hechos que han venido aconteciendo por parte de las conductas desplegadas por la diputada local, Victoria Vente. Pues ya les estaremos informando. A todos les damos las gracias, porque esto no gracias. Se pudiera hacer si no es por la voluntad de ser. Yo les pido un fuerte aplauso para todos, a todos. Porque el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Por qué? Porque el pueblo consciente ni se rinde ni se vende. El pueblo consciente ni se rinde ni se vende. El pueblo consciente ni se rinde ni se vende. ¿Por qué? Porque de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. ¡Victoria siempre! Eso, eso, el pueblo está presente. Vamos a las políticas. No, las políticas.